Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimado amigo televidente. Es un verdadero honor y un gusto que usted elija y sintonice Noticieros TN23 para estar bien informado. Iniciamos en esta su tercera edición de jueves con nuestros titulares. Bienvenidos. Proya se incrementa en más de 50% en Parque Cafetero. Vehículos del transporte pesado sufren daños tras socavamiento en construcción en Colonia Covía, zona 5. Ataques armados cobran la vida de pilotos de taxi y de la ruta 203 en distintos sectores de la ciudad. En internacionales, Alemania desplegará aviones de reconocimiento Tornado para apoyar las acciones para eliminar al Estado Islámico. Bien, arrancamos con todo el gusto en esta edición. Vamos a conocer entonces la información que ha destacado a nivel nacional. Varios vehículos del transporte pesado y una retroexcavadora caen al vacío tras un socavamiento que se registró en una construcción en la colonia de Covías, zona 5. En horas de la madrugada de este jueves, un deslizamiento de tierra ocurrió en la 27 calle final, colonia Covías de la zona 5 capitalina, específicamente en un predio donde se encuentran varios camiones y vehículos del transporte pesado. Según han indicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, este deslizamiento de tierra posiblemente se provocó tras una rotura dentro de la tubería, la cual corresponde al agua potable que llega hasta este complejo que se encuentra, donde hay algunas bodegas y también es un predio donde se estacionan varios camiones, así como maquinaria pesada. El saldo tras este deslizamiento se puede observar en imágenes y es que un tráiler cae junto a cuatro camiones de volteo a este punto donde ocurre este deslizamiento de tierra. Se puede observar también imágenes como específicamente donde se encuentra la tubería rota, el agua pues continúa saliendo. Ya las autoridades se encuentran en este punto para realizar la verificación correspondiente de qué es lo que ha sucedido en este lugar y posteriormente pues repararla para poder también retirar estos camiones, este transporte pesado que ha caído en este lugar. La información que tenemos nosotros desde este punto en la zona 5 de la ciudad capital, donde ocurre en horas de la madrugada este deslizamiento de tierra. Recordando que cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Entre tanto, en otra información, en el extremo de buses de la ruta 203, cerca del ingreso a la Universidad de San Carlos en la zona 12, fue asesinado el piloto de un bus de esta ruta. En horas de la mañana, un ataque armado se registró específicamente a cercanías de la entrada principal de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12 capitalina. Ese ataque fue dirigido en contra del piloto de una de las unidades de la ruta 203, pues dejando como saldo a este piloto fallecido. Bomberos voluntarios fueron quienes llegaron a este punto para tratar de rescatar la vida de esta persona, sin embargo, fue imposible debido a los múltiples impactos de arma de fuego que presentaba. Buenos días, así es, ampliando esta información, queremos dar a conocer que sobre la 11 avenida y 30 calle de la zona 12 capitalina, específicamente en la salida del campus de la Universidad de San Carlos, se registra un ataque armado en contra de un piloto de bus urbano de la ruta 203. Bomberos voluntarios de la décima compañía se movilizaron al lugar donde al ingresar a este transporte localizaron a esta persona con múltiples impactos de bala. Al evaluar signos vitales confirmaron que había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Esta persona fue identificada minutos más tarde como Samuel Esaú Román, de 32 años. Muchas gracias, oficial. De esta manera también, pues, según algunos testigos han indicado, sujetos desconocidos se acercan en una motocicleta, se estacionan específicamente a un costado de donde se encuentra el bus, pues este es el punto donde los buses se estacionan, específicamente la ruta 203 y ruta 204, buses que vienen desde la zona 6 capitalina, y pues en este lugar es uno de los puntos de parqueo, específicamente es uno de los puntos donde ellos se estacionan y nuevamente toman más personas para trasladarlas hacia la zona 6. Estas personas se parquean a la par del bus, se bajan y donde se encuentra la puerta de ingreso a esta unidad de transporte, disparan en repetidas ocasiones en contra del piloto, quien se encontraba ya sentado específicamente donde está el timón, para poder iniciar con esta ruta de retorno hasta la zona 6 de la ciudad capital, donde se encuentra el otro punto de parqueo, que es a cercanías del estadio La Pedrera, en la zona 6 de la ciudad
de Guatemala. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bien, estamos rápidamente de regreso porque aún hay más información para ustedes en esta mañana. Y es que fue localizado el cadáver de una mujer en un callejón de la colonia La Verbena, zona 7. Se presume que la víctima falleció a causa de hipotermia. En horas de la madrugada de este jueves, una persona de sexo femenino falleció en la colonia La Verbena de la zona 7 de la ciudad capital. Se presume que la muerte de esta persona se debe a hipotermia debido al fuerte frío que ha estado afectando en las últimas horas al país. Buenos días, ampliando esta información, queremos dar a conocer que efectivamente sobre la 11 avenida y 12 calles de la colonia La Verbena, zona 7 capitalina, bomberos voluntarios de la 49 compañía se hicieron presentes, donde localizaron a una fémina de aproximadamente 25 años, la cual pernoctaba en la vía pública. Al evaluar signos vitales de esta mujer, se confirmó que había fallecido a causa de posible hipotermia. Hasta el momento esta persona no ha sido identificada. Efectivamente, este es el primer caso que se registra ya en estos últimos meses del año de una persona que fallece a causa de hipotermia. Esto debido a las bajas temperaturas que ya se empiezan a percibir en lo que es el territorio nacional, por lo cual también se aprovecha el espacio para poderle hacer el llamado a la población guatemalteca de que se abrigue, específicamente a menores, así como también a personas de la tercera edad, ya que podemos sentir estas bajas temperaturas específicamente en horas de la noche y madrugada, por lo cual también hacer un llamado que si observa alguna persona que pernocte en la vía pública, brindarle algún tipo de frazada, algún tipo de abrigo, si le está en sus posibilidades trasladarlo hacia algún albergue para que atiendan a esta persona. Muchísimas gracias, oficial. Estas son las recomendaciones que bomberos voluntarios realizan debido a que en estas últimas horas y en los próximos meses estarán ingresando diferentes frentes fríos al país. Tal y como lo mencionaba el día de ayer David de León, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, entre el mes de noviembre a marzo del otro año se espera que ingresen de 12 a 14 frentes fríos. Estos apenas son los primeros frentes fríos que están ingresando al país y pues ya cobran la vida de una persona de sexo femenino, esto en la zona 7 de la ciudad capital. Un nuevo hecho armado cobró la vida del conductor de un taxi perpetrado por sujetos desconocidos en un sector de la zona 4 capitalina. Un ataque armado se registró en horas de la madrugada en la séptima avenida y vía 4 de la zona 4 de la ciudad capital, dejando como saldo a una persona de sexo masculino fallecido sobre la vía pública. Bomberos voluntarios darán mayores detalles de este ataque armado ocurrido en horas de la madrugada. Será el oficial Julio Sánchez, portavoz de esta institución, quien nos brindará los detalles. Oficial, con este reporte. Buenos días, así es, bomberos voluntarios de Estación Central fueron movilizados hacia la séptima avenida y vía 4 de la zona 4 capitalina, donde localizaron a una persona de sexo masculino, la cual presentaba 3 impactos de bala en el tórax. Al evaluar signos vitales de esta persona, confirmaron que la misma había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Posteriormente, esta persona fue identificada como Ángel Mauricio Miranda, de 52 años. Muchísimas gracias, oficial. De esta manera también algunos familiares comentaron que esta persona se dedicaba a trabajar como taxista. Sin embargo, el momento en el que ocurre este ataque armado, la persona caminaba sobre la vía pública cuando sujetos desconocidos se acercan y sin mediar palabra le disparan en repetidas ocasiones. Y bien, ahora cambiamos de tema y es que según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología, INSIBUME, el volcán de fuego ha incrementado su actividad y se prevé que en las próximas horas entre en fase eruptiva. Ahí vemos las imágenes y es que asimismo indican que la fumarola del Coloso ha alcanzado una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar con dirección oeste-sur-oeste. La actividad volcánica ha generado explosiones que se escuchan en comunidades cercanas de los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red recomienda mantener el monitoreo constante al volcán, ya que se reportan 2 flujos de lava de 1.000 y 1.500 metros de longitud, cada una respectivamente.
Estamos de regreso y le informamos que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia solicitan al Parlamento que aprueben la Ley de Reordenamiento Territorial para evitar sucesos trágicos. A nivel nacional, 3 municipios cuentan con un reglamento de ordenamiento, lo cual revela el poco interés de las comunas en evitar tragedias a causa de deslaves, establece un informe de SEGEPLAN. Autoridades de la Secretaría recomiendan al Congreso la pronta aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial para mejorar la administración de los terrenos, ubicación de viviendas y evitar la concentración urbana. Ok, quiero comentarle, a nivel nacional de los 340 municipios con que cuenta el país, solamente 2 municipios tenían ordenamiento territorial hasta el martes pasado, que el municipio de Salcajá publicó en el Diario de Centroamérica su reglamento de ordenamiento. Es decir, de los 340 tenemos 3 municipios ya con plan de ordenamiento territorial. Hay un gran desafío a nivel de los municipios para abordar el tema de ordenamiento territorial, que es una competencia delegada en ellos, tanto la Constitución Política de la República como el Código Municipal. Pero pues lamentablemente no es suficiente lo que hacemos a nivel del ordenamiento territorial en los municipios para impulsar este tema de gestión. Gómez establece que el crecimiento poblacional en zonas urbanas se sitúa en 6% anual, lo cual representa menos espacio para establecer viviendas, reporta José Luis de León y Daniel Collín. De acuerdo con informes del Banco de Guatemala, la economía del país ha sido estable, por lo que la tasa de interés se mantiene en 3%. Autoridades de la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala dieron a conocer que el interés de la tasa líder se mantiene en 3% para lo que resta de 2015. La decisión de conservar el interés obedece a la actividad comercial mundial, la cual se mantiene a un ritmo moderado. En primer lugar, pues entonces comentarles que en su sesión precisamente celebrada hoy a mediodía, Junta Monetaria decidió mantener la tasa de interés líder en el nivel actual, es decir, en 3%. Respecto a los aspectos considerados por Junta Monetaria para tomar dicha decisión, comentarles que hubo aspectos tanto de orden internacional como dentro del ámbito interno. La tasa líder es definida por el Banco Central y corresponde a la tasa de interés de colocación de depósitos a plazo aplicado. Con imágenes de Álvaro Santos, reporta Juan Pablo Garrido. En el Centro Histórico se llevó a cabo la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina Alí de Fopa en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones con enfoque de género, con apoyo de Naciones Unidas, Unión Europea y varias embajadas, realizaron una serie de actividades conmemorativas. Entre ellas, se presentó la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina, quien lleva por nombre Alai de Fopa, en el atrio del Sagrario de la Catedral Metropolitana de Guatemala. Que sensibilizar. Esta campaña, este día para nosotros es una manera de sensibilizar. También el secretario general ha lanzado una campaña particular que se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que es una campaña de todo el año. Y el objetivo es de verdad de incentivar los estados, los gobiernos, a tomar las buenas medidas para erradicar. Se necesitan leyes, planes y políticas. Se necesita también tener estadísticas para visibilizar el caso. Se necesita de hacer campañas de sensibilización y se necesita de trabajar sobre la prevención y la sanción. Durante el concierto se presentó la obra del maestro musical Joaquín Orellana, titulada Evocaciones a una ignota heroína, la cual fue dedicada a las mujeres víctimas del conflicto armado interno de nuestro país. Bien, en este momento hacemos un enlace telefónico con nuestro periodista Luis García, quien en esta mañana nos informa que el gobierno de Canadá ha donado $1.5 millones canadienses para lanzar una campaña a favor de los derechos de las niñas. Adelante, te escuchamos, Luis. Muy buenos días. Buenos días, Odilita. Saludo con el gusto de siempre. De igual forma, usted, amigo televidente. Efectivamente, como tú has mencionado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas recibió esta mañana un donativo por parte de la Embajada de Canadá.
el gobierno de ese país a través de su embajada canalizó el donativo de $1.5 millones canadienses. Esto con el fin de poner en marcha una campaña de acción en favor de las niñas y adolescentes de Guatemala. El propósito de esta campaña es promover las capacidades individuales, comunitarias y nacionales en favor de la salud, el desarrollo de las niñas, adolescentes indígenas más vulnerables mediante la creación de espacios seguros a nivel comunitario. Asimismo, la educación integral en sexualidad, desarrollo de proyectos de vida, empoderamiento de sus derechos humanos, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la prevención del VIH, así como el fortalecimiento de políticas nacionales en favor de las menores. De igual forma, ambas organizaciones o instituciones han felicitado también las acciones que el Poder Legislativo recientemente ha realizado al haber reformado el Código Civil y con ello elevar la edad para poder contraer matrimonio, situación que según estas personas pues fortalecerá el desarrollo de las menores, tomando en cuenta que ya no tendrán que contraer un matrimonio acordado. Y esto, pues, obviamente le dará mayores oportunidades para poder seguir estudiando y desarrollarse plenamente. La inversión del empoderamiento, el desarrollo de las oportunidades, es el principal propósito de esta campaña. Como repito, el nombre de la misma, Acción en Favor de las Niñas y Adolescentes de Guatemala. Con este $1.5 millones, lo que se buscará es promover a través de diversos medios de comunicación los derechos de las menores y asimismo también socializar estas reformas que recientemente el Congreso de la República ha hecho al Código Civil para elevar la edad de contraer matrimonio a 18 años. Con esta información, con estos datos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, vuelvo al principal de TN23 contigo, Odili. Claro que sí, Luis, agradecemos tu reporte. Ahora cambiamos de periodista para trasladarnos vía telefónica con Daniel Collín, quien nos informa que la plaga de roya sigue afectando grandemente la producción de café aquí en Guatemala. Adelante, Daniel, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Odili. Efectivamente, tal y como lo mencionas, pues la plaga de la roya se ha incrementado en más del 50% en el Parque Cafetalero Nacional, lo cual está complicando a los 305,000 hectáreas de terreno, especialmente que tienen cafeto a nivel nacional y que tienen la principal especie que es de exportación de café duro, que un 79% se exporta principalmente a destinos como Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. Actualmente esta situación lo que está indicando Anacafé es que podría poner en riesgo miles de empleos, ya que 125,000 trabajadores pues dependen de este tipo de sistema de plantaciones de café y más de medio millón de personas está de forma directa o indirectamente pues insertada en el sistema laboral cafetalero nacional. Hasta el momento, para el próximo año se prevé 4.1 millones de sacos de café en exportación. Sin embargo, esta cifra podría reducirse derivado del tema de la roya, por lo cual se está solicitando al próximo gobierno fortalecer el tema de capacitación a caficultores y también los temas de prevención, ya que actualmente se adeudan más de 300 millones con el tema de fideicomiso del café, por lo cual no se ha podido brindar apoyo financiero a los caficultores para evitar que la plaga de la roya se incremente, especialmente en 8 regiones de café, derivado del cambio climático. Por otra parte, en otro orden de noticias, hace unos instantes UNICEF se ha pronunciado en relación a la reducción de recursos que está presentando la PGN, 1 millón en promedio de quetzales que se le ha reducido a su presupuesto en comparación a los 65 millones que tiene de presupuesto actual, lo cual, según se ha indicado por PGN, en vez de aumentar las políticas de prevención de niñez, está generando debilidad para el próximo año, por lo cual esperan que en la aprobación del presupuesto 2016 se incremente al porcentaje que se había solicitado por PGN, que era de 70 hasta 90 millones, con el fin de fortalecer los programas de apoyo a niñez guatemalteca. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Bien, Daniel, agradecemos también tu reporte, con el cual también ponemos el punto final de esta tercera edición de jueves. Usted se queda a esta hora con Claudia Guerra del programa Por Su Salud. Hasta mañana, bendiciones.